buenas a todos, ya va el iluso nuevamente. ¿Qué cojones, tío? Muy buenas a todos, estamos aquí para hacer la tercera parte, terminar la trilogía de los mezclandos. Tiene que haber un fin y va a ser hoy, con frutas esta vez. Con frutas, habéis pedido mucho que mezclemos las frutas, así que hoy estamos... Y como es el final de la trilogía, tenemos que pedir una cierta cantidad de likes importante. ¿Cuántos likes, Coco? Agárrate. 105.000 likes. 105.000 likes, tío. 80, 105, no. 80.000. Sí, tío. No, 180. No, 80.000. Si con mis 100 más tus 80. No, ¿y dónde va? No, 180.000. 100.000. 100.000, lo veo. Lo veo. Si llegamos a 180, mezclamos todo lo que hemos mezclado hasta ahora. Me gusta. Yeah. Me gusta. Me gusta. Yeah. Aquí están todas las frutas. No vamos al súper, no las sacamos de la bolsa porque es un palazo y pesan un huevo, pero tenemos de todo. Coco. ¡Cabrón! ¡Oh! Hay que ir con cuidado, Coco, joder. No hay que jugar con el Coco. Con el Coco no se juega. Tenemos esto que no sé lo que es. Tenemos piña, melón, sandía, frambuesa, un melón raro, una naranja, un limón, un kiwi, una... que se va a caer otra vez el Coco, una pera, un plátano más raro que un mono cagando en un bate. ¿Plátanos originales? Sí, que faltan frutas, pero en el Mercadona no había más. ¿Y esto cómo se llama? Papaya, papaguaya. ¿Papaya? Cosa naranja con puntos negros. ¡Uvas! ¿Esto lo he dicho? Tampoco. ¡Qué vergüenza, Robert! Hoy vamos a mezclar las cosas con un propósito, porque siempre mezclamos por mezclar y eso no es, la vida no es así. No sé qué estoy diciendo. Vamos a hacer una competición entre Coco y yo, a ver quién hace el mejor zumo de todos. Los probaremos sin mirar cuál es el de cada y el zumo más rico, más sabroso, más potente, más que esté más bueno, ganará. De aquí va a salir el mejor zumo del mundo. Puede salir una mierda, puede salir algo bueno. ¿Tú qué crees que va a salir, Coco? A mí algo bueno. Seguro. Tú sabes de esto. Yeah, tío. Pues empiezas tú. Ok. Oh. Oh, this one, bitch. Yeah. ¿Por dónde empiezo? Por mis huevos. ¿Cómo empiezo? Piensa, tienes que hacer un zumo rico. Por lo menos tienes que usar unas 10 piezas de aquí, o sea, 10 frutas. ¡Uy, uy, 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 uy! Ven, tú, escúchame. No juegues con eso. Empieza. Empieza ya, ¿eh? ¿Por donde me guía el cuchillo? ¡El melón! ¿El melón? Sí. Tú, esto lo puedo quitar, ¿no? Hombre, eso está muy rico, ¿eh? Eso le da un dulzor bueno. Es verdad. Pero no, claro, si te lo vas a tomar... Tú no me des pistas, tío. Coco, ese corte de melón no será el más profesional de la historia. Estamos para cocinar, no para comer. Sandía. Se te ha caído un trozo, tío. Me estás ensuciando el cuarto. Cuidado, como te cortes una mano, verás. Este corte super mega ultra. Hostia, ¿hacemos un ninja fluid? Sí, ninja polla. ¿Media manzana? Uy, 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 el dedo ese. Uy, qué suerte que me has avisado. Uy, el dedo ese. Suerte que me has avisado. Si no me dejan ver. Coco, Coco, ahora en serio. Perdón. ¿Estás viendo ese cuchillo? No, no, si no lo digo por mí. Lo digo por tus manos. Estás haciendo mucho el tonto. ¿Kiwi? El kiwi se saca con la cuchara de toda la vida. ¿Todo entero? Entero, entero, entero. Uvas. Pero claro, no hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son las uvas necesarias, tío, que lo he leído antes. ¿Siete? ¿Y por qué no ocho? Porque luego, si no, pues la mezcla te sale muy huevada, ¿sabes? Si no... ¿Huevada? ¿Qué dice usted? Huevada, Dios, es huevo. Uy, Dios, ¿qué estás cogiendo ya? ¿Cómo se llama esto? Uvas negras. ¡Negras! ¡Hostia, hijo de puta! ¿Vale? Ojo, ojo, Michael Jordan. 4, 5, 6, 7, el triple. ¿Cuántos ingredientes llevo? Parecen casquitas de oveja, tío. Piña, piña. Increíblemente hemos sacado ese cacho de piña de ahí. Nadie sabe cómo, pero lo hemos sacado. ¿Más? Vale. 1, 2, 3, 4 moras. Son moras, no son frambuesas. Voy con la naranja. Uy, la exprimidora. Y el toque final. He acabado. ¿O sí? ¿Y esto de dónde ha salido? Tío, pero mira la manzana. ¿Qué manzana, hija de...? Sí. Ahí. Para que pille el corte ahí. Estoy enamorado de cuatro, Robert, te acabo de preparar el mejor batido de la historia. Huele un poco. ¡Qué asco! Huele un poco.
¡Huele a mierda! ¡Huele a meado de perro! ¡Huele un poco raro, eh! ¡Huele como, huele como a meado con vinagre! Pero no pasa nada, tío, no pasa nada. No ¿por pasa qué? Nada porque me toca a mí. El momento de los profesionales, el cocinero que está aquí para dártela. ¿Qué nos vas a dar? Buen zumo. A ver, ¿por dónde empiezo? Por la naranja. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¿Coco? Dime. Platanito. ¿Tú no has usado plátano, eh? No. Uma, uma. Vale, suficiente plátano por ahora. Manzana. ¡Qué copión! Tampoco tengo 70.000 frutas para elegir, Coco. Esa es la que le dieron a Cenicienta, ten cuidado. Vamos a coger un poquito de moras. 5 moras, 3, 4, 5. Por ahora vamos bien. Coco. Dime. ¿Y tu amigo? No me gusta el coco, tío. ¿Pero cómo lo parto? Buena pregunta. ¡Pero dale ahí un buen fuerte ahí! Esto es irrompible, Coco, dejémonos de cocos. La gente dice que los negros son los mejores en el baloncesto, pero no, los mejores son los blanquitos. ¡Uy, uy, 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 uy! Y el mango. ¡Hostia! Este color le va... ¡Uy! El mango está buenísimo. Esto cae. ¿Cómo cae? ¿Para qué hemos comprado esto? Voy a probarlo y si está bueno... ¿En serio? ¡Qué raro! ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¿Con esas cacas de oveja cómo va a estar bueno? Tío, pero no estoy comiendo eso. No me gusta. Dislike. ¿Esto tú lo has echado? No. Pues yo tampoco. ¿Melón? ¿Le he echado melón? No, no has echado melón. ¿Lo he echado? Este melón luego lo comemos, ¿eh? Sí. Esto no será esa pregunta. A mí el melón me encanta, ¿eh? Melón. Voy a echarle algo que tú no le has echado, Coco. Kisle. ¿En serio? Oh my god. El buen kiwi. ¡Pero échalo entero! ¡Vale! ¡Joder! ¡Es entero! Ya está. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a intentar. Dale. No hay mucho producto, pero el que hay es el bueno. Espérate. ¡Qué fullero! ¿Por qué fullero? ¡Oigo! Le hace falta más. ¿Sí, no? ¡Limón! Una gotita. Ya está. Y el toque decisivo. ¡Paramos! ¿Cuál será el mejor zumo? El olor lo dice todo, prácticamente. ¿Cómo huele? Opina tú. Huele mal. ¡Huele a peo! ¿Cómo que huele a peo, tío? ¡Qué mentiroso! ¡Te juro que huele a peo, tío! Tu cara sí que es un peo. Vale, va, dámelo. ¿Ya? Sí. Este es su vaso, o sea, su zumo. Este es el mío. Él tiene que decidir cuál es mejor sin ver nada. No estás viendo nada, ¿no? No veo nada. ¿Qué estás haciendo? He dicho lo que te voy a dar, si el tuyo o el mío. Vale. ¿Lo tienes? ¿Qué? ¿Está bueno? Puede ser el tuyo, ¿eh? A ver, dame el siguiente. ¿El siguiente? No están mirando nada, ¿no? No veo nada, tío. No veo nada. ¿Qué tal? ¿Cuál está más bueno? El primero está más... No, el segundo está más bueno, pero el primero entra mejor. Tú vas a un bar y ¿cuál pides? Ponme el primero, ponme el segundo. ¡Camarero! ¡Ponme el segundo! ¡El segundo! Era el mío. Era el tuyo. Era el mío. El tuyo estaba bueno. Era broma, es el tuyo. ¿Sí? Vale. Pero porque habías dicho eso antes, que el primero entra mejor. Porque el primero es... No te lo digo. Bueno, a ver. No te lo digo, tío, si no. Vale, no veo nada. Este es el zumo de Robert y este es el mío. Vamos. Sí. Fácil. ¿Are you ready? Estoy listo. ¿Me lo estás dando? Sí. Vale. ¿Qué tal? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Está bueno! ¿Sí? ¡Hostia! Acaba de meter el vaso. ¡Está muy bueno, eh! ¿Sí o no? ¡Joder! Y este es el segundo. A ver. ¡Hostia! ¡Están muy buenos los dos! ¿Con cuál te quedas? ¡Tú vas a un bar! La misma pregunta que me has hecho tú. ¡Tú vas a un bar! ¿Y cuál te quedas? Dame los dos. Te digo la verdad, los dos están muy buenos. Y sé cuál es el mío. ¿Al camarero le vas a decir no, esto? Te voy a ser sincero. Vale. Sé que este es el tuyo y sé que este es el mío. Pero este está bueno, pero este está mejor. ¡Lo he dicho bien, ¿no? ¡Bien! ¡Toma!
Pero los dos están muy buenos, sí, ¿eh? Sí, sí, pero sí. El tuyo, el limón, es el limón. Dejamos el vídeo aquí. Está muy, muy bueno, ¿eh? ¿A que sí? Pero el tuyo entra mejor, es más líquido y es más fácil de beber. Os lo digo en serio, los dos están buenísimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hecho los mejores zumos de todo YouTube. Suscribiros al canal también si no lo estáis. Importante suscribirse al canal porque si no te pierdes los vídeos, si no lo ves, también el de coco lo tenéis en la descripción. Y nos vemos con los mejores zumos de YouTube. Nos vemos.